Miren, señores, ya cayó el primero. Miren, lo que cayó aquí, señores. Se me cayó el sombrerón, el del duende. Lo llevaba puesto, pues, y se me cayó. Pero aquí andamos, señores. Quiero decirles que andamos aquí en un nuevo lugar y venimos a probar suerte. Primeramente, Dios, que nos vaya bien. Vamos a estar pescando para crappie y la primer crappie que agarremos, vamos a hacer un experimento. Bueno, no experimento porque ya lo hemos hecho, va, pero vamos a echar a andar lo que aprendimos de abrirle la panza y sacarle las tripas. Y vamos a poner una vara para el bigotudo. Porque yo quiero que este muchachón que anda aquí se pelee con uno de ellos, ¿eh? Ajá, se va a pelear con él aquí. Hoy ando aquí pescando, señores. Aquí andamos con mi hermano y el Brando. Ajá. Saludos. A Farruco. Un saludo, Farruco, Tayá, Guatemala. Ay. Y a Rancherito Calibre 50 también. Para que no se enoje. Vámonos a la pesca. Señores, mi hermano trae una. Vamos, vamos, cachilla. Vamos, vamos, enróllala. Enróllala. Miren, señores, aquí este hombre se viene peleando con una aquí. Vamos a ver qué va a hacer. Mira, cachilla, lo que traes allí. La otra, Brando, Brando, teneme. Ay, ya se vio hundido la otra también. Miren, es un guapote. Es un guapote, dice mi hermano. Ay, ya se vio la mía. ¿Ah? Vamos, Brando, vamos, Brando, enróllalo. Miren, señores, se activaron. Mira, cachilla, lo que te sacaste, men. Vamos, Brando. Miren, señores, Brando, aquí también traje una. ¡Ay, cuila, guayabo! Vamos, Brando. Y su primer crappy de Brando, señores. Vamos, mijo. Espérate, espérate. Ahí está, enróllala. Mira, cachilla, qué tabla la que trae Brando aquí. Tráela para acá, mijo. Tráela para acá, papá. Tráela para acá. Tráela para acá. Tráela para acá. Tráela para acá, mijo. Ahí está, mijo. Están apareciendo, ustedes están hablando. ¡Hija! Mira, mijo. Santo señor, destrabala, mijo. Destrabala, quieto, este puso emocionante, señores. Esta ya la habían hundido también. Aquí están entre el monte, ¿ya vieron? ¿Ah? Aquí, mira, cachillo, aquí, cachillo, aquí, abrí ahí, ve. Duro, ahí está. Ahí está. Vamos a echar también la de Brando, señores. Miren, puras morenetas, señores. Miren qué belleza. Miren, señores, mi hermano trae un. Ay, ay, ay. Levantala para arriba poco a poquito. Ahí está, señores. No sé si la trabé, decía. Mira, una traía, mira. Ahí está, mira, ya ves. Ya agarraste tu crapicita, mira. Chulada, crapicita, ¿eh? De buen tamaño. Va a chillar el sartén, Brando. Ok, Brando Leiva. Date, Brando Leiva. Ahí está, señores. Ponerle más. Ahorita se pegan otras. Miren, señores, lo que se acaba de agarrar Brando aquí. Wow, Brando, ¿qué agarraste, Brando? ¿Ah? Ya, jalalo, ¿eh? Wow, señor. Ya, yeah, one carp. Eso solo sacala. Ella vamos a liberarla. ¿Qué? Ya, ponerla para atrás. Solo sacala para la foto. Sacala para la foto. Miren, señores, qué carpa la que se agarró Brando aquí. Oh, una chulada, Brando. Ponerla para atrás. Así. Dale vuelta al arnés. Solo dale vuelta. No. Okay, how's it go? Pesco is on the plate and pescado is on the plate and pesco's in the water. Ajá. Yeah, exactly, yeah. ¿Te dejaste ir? Sí, ya. Allá va, mire, señores. Miren.
chulada de carpa. Pero nosotros no queremos carpa, queremos crappie. Ya los vamos, señores, vamos a ir a comer allá a la cabaña. Quiero decirles que allá estamos con la familia, allá en las cabañas. Y vamos a ir ahorita a hacer una cocina. Vamos a ir a hacer una carnita asada. Y ya de ahí, pues, continuamos con la pesca, señores. Hey, no lo lleven hasta allá. Hasta allí nada más. Ahí. Que tiene que entrar a la traila. Ok, señores. Ajá. Ok, señores. Aquí estoy en las cabañas. Estamos haciendo una carnita asada. Pero miren, me compré una mi salsita. Miren, me compré una mi salsita ahí en la tienda. Observen. Ay, 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 se me pasó la mano. Quiero decirles que esta salsita está pero bravísima. Muy brava, señores. Es una salsa de habaneros. Me voy a quitarla. ¿Cómo se llama? Ahora sí, señores. Voy a disfrutar este taco con esta salsa habanera. Miren. ¡Ay! ¡Probala! Allá, Carlito, ya. ¿Venía trabajando? Véngale. ¿Venía trabajando, mexicano? Miren, señores. Ahora vamos a comernos unos choricitos picantes. Estos están pero bien deliciosos. Están picantitos. Ahí está la agüita, miren, señores. Ahorita vamos a meter el barco. Vamos a ir a ver si contamos con suerte ahí abajo y podemos agarrar algunas crappies, porque solamente llevamos 3. Bueno, la verdad, yo no vine con la ilusión de agarrar muchas crappies. Yo lo único que quería era que mi hermano y mi sobrino tuvieran una experiencia allí con una crappie, y gracias a Dios lo lograron. Pero vamos a ir allá abajo durante un ratito a ver si tenemos algo, otras capturas para mostrárselas. Quiero decirles que aquí ando con mis hermanos en las cabañas, hermanos de sangre. Mis 3 hermanos andamos aquí, sus esposas, sus niños. Y pues andamos en familia, señores. Y pues algo muy bello, algo muy bonito, estar disfrutando con la familia. Momentos inolvidables. Ahí les vamos a estar enfocando el resto de esta aventura que andamos teniendo aquí. Miren, señores, aquí están los chicharrones ya hirviendo, señores. Ya llegamos, fuimos un rato allá abajo, pero había mucho aire, señores, y la verdad, pues no, les voy a ser honesto. No ando tan a gusto pescando. Ando un poco triste. Les voy a explicar por qué. No les había querido decir al principio, pero la verdad, pues, ustedes recuerdan, aquí en las cabañas tengo muchos videos de esta cabaña. De muchos años atrás yo he visitado estas cabañas, la verdad. Pero la verdad, el dueño de estas cabañas era mi gran amigo. Éramos muy amigos con él. Él lo conocía ya desde hace por 5 años. Y pues yo miraba mucho alboroto allá adentro. Él estaba enfermo y pues de modo, pues el día de ayer se nos fue. Y pues está un poco triste aquí en las cabañas, señores. La verdad, pues se siente una tristeza. Y pues me da lástima ver sus familiares tristes. Y pues también nosotros estamos tristes. Y aparte yo estoy muy triste por eso. Pues yo lo conocí a él. Y pues él estaba enfermito. Pues y se fue. Se nos adelantó. Así es la vida, señores. Y la verdad, pues he andado pescando. Y pues no puedo sacar de mi mente eso, pues, para que nos haya tocado a nosotros venir aquí a las cabañas y pues
y él es en esta fecha también, pues el día de ayer que yo llegué aquí, el día de ayer él se fue. Y pues sí, da un poco de nostalgia, señores, la verdad, me da mucha nostalgia, mucha tristeza esto. Pero ni modo, nadie es eterno en esta vida. Un día tenemos que irnos de esta tierra. Y pues me uno al dolor de sus familiares. Están muy tristes, muy dolidos. Y pues que Dios les dé resignación, que Dios les dé fuerzas para que puedan ellos pues saber controlar ese dolor, porque eso es algo muy duro, muy triste. Así de que, señores, pues vamos a continuar nosotros con nuestra vacaciones, podría decirle así, va, porque fueron unas vacacioncitas que nos agarramos aquí con mis hermanos. Aquí ando con mis cuatro hermanos y pues vamos a hacer unos chicharrones. Y pues vamos a, ahí les voy a estar mostrando el platillo de los chicharrones que van a estar saliendo. Y quiero decirles que crappies, solamente tres crappies que llevamos, tuvimos nomás tres capturas. La crappie que sea se movió de aquí, ya no está, pero es cuestión de buscarla. Pero al rato, otro día será para las crappies, señores. Hoy es un día familiar, un día pues en el cual pues vamos a disfrutar de unos chicharroncitos aquí. Ahí se los voy a estar mostrando. Tenemos chef, señores. ¿Qué creyeron ustedes? Que solo yo sabía cocinar. No, también mis hermanos saben, miren. No solo yo. Yo soy el cocinero. Los cuatro hermanos, los cuatro le echamos ahí a la cocinada. ¿Ah, carnal? Sí. Aquí le echamos nosotros a la cocinadita aquí. Unos palitos nos hicieron falta aquí. Y unos chilitos. Que ahí cargamos chile picante. Cuidado que eso está picoso. ¿Qué anda el otro? Miren, esta carnita arranchera. Le ponemos salsa inglesa, ¿no? Salsa inglesa, y le ponemos también mostaza. Esto va a salir pero de chuparnos los dedos, señores. Ya esto ya va agarrando color, señores. Miren. Uy, uy. Ya los chicharrones, señores. Ay, a que se vengan a echar un taco. Que estuvieran cerca, señores, ya saben. Con mucho gusto yo los invitar a un taco de chicharrón. Pero pues algunos están hasta allá en Tijuana. Y de hecho quiero mandarle un saludazo a todos mis amigazos de allá de Tijuana, a todos mis seguidores, Martín de Guerrero, a los Rayados de Tijuana, a Carmen. Un saludazo para todos ustedes. A María del Carmen creo que se llama. Un saludazo para Mila, Carolina, para Mirta. Voy a hacer un listado de todos los que me comentan y les voy a mandar un saludazo. Los voy a saludar a todos por nombre. Eso es lo que voy a hacer. Porque se lo merecen, legalmente sí se lo merecen, porque son muy fieles, hayan estado comentándome en mis videos. Y también quiero decirles que estamos en TikTok, estamos como Arturo el Pescador en TikTok. Quieren apoyarme también ahí estamos. Y pues vamos a continuar aquí con la chicharroneada, señores. Miren, señores, miren cómo quedaron estos chicharrones, señores. Miren esa textura que agarraron, pues. ¡Ay, chulada! Miren. ¡Ah, tan calientísimos todavía para pegarle la mordida a uno! ¡Ay, ahí le pusieron carnita, miren! Miren, más carnita. ¡Qué comida la que nos estamos dando aquí, señores! Miren nomás, miren. Oh, miren, con mi mano me acaban de cosquilla. Wow. Vamos a echarle. Bueno, vamos a servir en un plato mejor. Van a ver ahorita.
Ahora sí, señores, miren, con salsita, molcajete, guacamole, y le pusimos un poquito de, miren esta. Esta salsa es de puro habaneros. Vieran, señores, qué picante está esa salsa, hombre. Pero miren, ¿qué? Vamos a... Qué chulado, ¿no? Esto es otro nivel. Mira nomás. Mira. Mano, hola, San Montejo. Esto está picante, señores. No es por nada, señores, pero me encantan mucho estos chicharrones que yo hago. Miren. Estos no tienen cuero. Estos son de pura lonja con carnita, no tienen cuerito. Pero es que no truenan, ¿eh? Ay, ay, ay. Pobrecita, viejita. Qué lástima. Ok, señores. Mi esposa dándole el sentido pésame a la esposa de mi gran amigo Ken. Muy triste aquí, señores. En estos momentos no hay palabras para sanar ese dolor, ese vacío que queda en los corazones. Pero que Dios sea el que conforte los corazones de estos familiares. Nos duele mucho el no haber ya encontrado a nuestro amigo Ken. Pero así es la vida, señores. Quiero decirles que desde que vine aquí, pues nos dieron esa noticia el día viernes. Ah, la verdad, ya no pude pescar a gusto de ver la tristeza que se siente. Quiero decirles que yo hablé con ellos y les dije pues que iba a decir unas palabras aquí en el video. Y me dieron el permiso para hacerlos, por si alguna persona va a decir, pues, que respete la privacidad. Tengo el permiso de ellos para hacerlos, de decir unas palabras en mi video. Y pues, la verdad, sí me duele mucho. Pues, por cinco años fuimos grandes amigos aquí con el Ken. Para los que los conocieron, pues, van a recordar de él. Y pues, en memoria de él queda este video. Y pues... que Dios los bendiga, señores. Yo ya me tengo que retirar de aquí. Ellos están haciendo una comida allí donde cocinamos. Nos han invitado a que nos unamos con ellos a comernos allí un taco. Lo vamos a hacer, nada más que por la privacidad de los demás no voy a poderlo grabar. Vamos a acompañarlos a ellos en su dolor y también a comernos un taco que nos han invitado. No quieren que nos vayamos sin que los acompañemos a un desayuno que están teniendo ellos allí. Y pues eso nace de sus corazones, de ellos hacerlo. Y esperamos que estas cabañas pues sigan siempre
disponibles para rentándose y podamos nosotros asistir siempre a estas cabañas. Ojalá no vaya a caer en manos de alguien que le va a dar un mal uso o algo por el estilo, pero esperamos en Dios que no. Y pues, señores, compartan el video, suscríbanse, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.